I'm putting that trim lead on just to monitor baby better. And then if you're wanting to wait for it, a mucha gente le extraña que la gestante no reciba compensación económica. No entienden que alguien pueda hacer algo así. ¿Por qué iba a hacer algo así? Sobre todo si no es un familiar directo, sino una persona desconocida que ayuda a otra. Les extraña que no haya dinero de por medio. Porque no solo regalas parte de tu tiempo. Tu vida. Todo tu tiempo. Tu cuerpo. Tu salud. Sí. Hoy estamos aquí porque hace una semana que desarrollé preeclampsia, lo que significa que no es seguro que siga portando el bebé. Estamos en mayo y el bebé debería llegar en junio o julio. Nunca me han provocado el parto. Iba a dar a luz en casa, pero será en el hospital, así que la situación no es la esperada. La preeclampsia me ha dado dolor de cabeza y se me han hinchado los pies, pero ojalá todo salga bien. La primera vez que pensé en ser madre subrogada fue a los 12 años. A los 20 se lo comenté a mi familia. En la tercera cita con quien luego se convirtió en mi marido, hablamos de lo que suponía. Me dijo que primero quería que tuviésemos nuestros propios hijos. Y me resultó extraño porque era la tercera vez que quedábamos. Me lo planteé en firme cuando tuve a mi segunda hija, a los 26. Firmé para convertirme en madre subrogada cuando ella tenía solo 6 semanas. Queríamos tener otro hijo, pero por desgracia, 2 meses después de empezar a intentarlo, tuve un accidente de tráfico y eso nos alteró un poco los planes. Para empezar, busqué gestación subrogada en Google. Me salieron varias agencias y leí sus páginas web. Encontré una que me gustó lo que decía y cómo lo decía, así que rellené su formulario y lo envié. Me llamaron por teléfono para una primera conversación sobre por qué quería ser madre subrogada, qué sabía al respecto, cuánto tiempo llevaba planteándomelo y preguntas del estilo. En cuanto decidimos optar por la gestación subrogada, nos pusimos a investigar en Internet. Es un poco como conocer a gente por Internet. Como el Tinder. Entonces empiezas a leer los perfiles de la gente y a decidir si te parecen personas normales, entre comillas, con las que podrías estar en contacto un par de años, porque la relación será bastante estrecha durante mucho tiempo y lo último que quieres es sentirte incómodo. El hecho de que Heda viviera en Edmonton fue un punto a su favor, pero además en el perfil comprobamos que tenía unos valores familiares similares a los nuestros. Al final, tomar la decisión resultó bastante fácil. A ver si lo notas. ¿Notas algo? Sara donó los óvulos y yo los espermatozoides, así que el 100% de la genética es nuestra. Solo que usando, digamos, un horno distinto. Así se lo explicamos a nuestra hija. Con los ingredientes de mamá y papá, Heda pone el horno y nosotros cocinamos el bebé. ¿Por qué me gusta estar embarazada? Porque me sube la autoestima. Suelo estar rellenita, pero cuando estoy embarazada no me veo rellenita, sino embarazada. Además, me siento útil por ayudar a alguien a hacer algo que no puede hacer. Siento que estoy haciendo algo importante. Mucha gente dice, yo no podría hacerlo, lo que haces es increíble. ¿Ves cómo tus amigos tienen un hijo detrás de otro? Casi un equipo de fútbol. No paran. Después de uno, tienen otro. Y tú mientras te planteas, ¿y nosotros qué? Las personas que entran por esta puerta es porque no tienen lo que desean. Desean mantener relaciones sexuales maravillosas y quedarse embarazadas. O como dicen algunos clientes, quedarse embarazados aunque sea tras mantener relaciones sexuales del montón. Pero no, entran aquí y pasan 1000 y un filtros hasta que llegan a una situación en la que nunca se habían imaginado que estarían.
Se topan con cuestiones jurídicas, médicas y psicológicas, cuando lo único que quieren es lo que quiere todo el mundo y lo que parece que consigue todo el mundo: tener un embarazo y un bebé sano y normal. Brown fue el primer bebé probeta. Nació en 1978. Los pioneros de la fertilización in vitro fueron Robert Edwards y Patrick Stepto. Ambos soportaron un aluvión de críticas, al igual que los progenitores de Louis Brown. Pero qué duda cabe que ser pionero, ser el primero en hacer algo, va de la mano de un gran escándalo y una atención mediática no deseada. Ha llegado a casa Louis Brown, la niña probeta. La madre ha entrado apresuradamente con la cabeza tapada, llevando en brazos a su hija. No todos los bebés llegan a casa levantando tanta expectación. Kenrys, ITN, Bristol. Cuando yo fui madre subrogada en 1985, fui la primera de manera comercial en el Reino Unido, o al menos eso se dijo. Fue una gestación subrogada tradicional. Yo era la madre del bebé y el padre intencional era el padre. Tenemos un objetivo muy claro. Nos preocupa el bienestar, la seguridad y el futuro del bebé. No cabe duda que los padres intencionales le darán un hogar maravilloso. Estoy seguro de que así será. Para nosotros es un estudio de caso. Lo último que deseamos es animar a la gente a tener hijos a cambio de dinero. Nunca me había imaginado el tremendo revuelo que se formaría. Y no pude hacer nada. Me vi indefensa. Fueron momentos convulsos, muy convulsos, y se publicaron titulares espeluznantes. Nacido para ser vendido. Vendido a cambio de moquetas y cortinas. ¿Qué tipo de mujer puede hacer algo así? Al nivel de la prostitución. Terribles. Pero en lo más profundo de mi corazón, sentía que había hecho algo bueno. Bebés probeta, madres subrogadas, embriones congelados, son los milagros médicos que han permitido tener hijos a muchas parejas infértiles, pero también suscitan cuestiones éticas hasta ahora no debatidas en Canadá. La gestación subrogada está estigmatizada. La gente está muy mal informada y no entiende que se combinan los gametos de los progenitores intencionales. Se dice, la mujer no se queda embarazada con el esperma del padre intencional. Genéticamente no es su hijo. Se cree que hay que pagar unas tasas. En Canadá, las gestantes apenas reciben apoyo, aunque ha mejorado en los últimos 15 años. Cuando usamos el término subrogación, lo hacemos como si fuera un cajón desastre, pero podríamos distinguir dos tipos. La subrogación gestacional, que es cuando la mujer que porta al bebé no tiene ninguna vinculación genética con el bebé. Y la subrogación tradicional, que es cuando la mujer que lo porta sí tiene una vinculación genética. Normalmente, cuando hablamos de gestación subrogada o leemos casos de famosos que han optado por ella, nos referimos a la gestacional, el caso más habitual. Calculamos que aproximadamente el 15% de la población tiene algún problema de infertilidad. Creo que cuando empiezas a sopesar la gestación subrogada, no estás al principio de un camino, sino al final, en el punto final que te conduce al inicio de la vida con hijos. Creo que el momento en el que lo tenga en los brazos, así, de repente, me va a dejar sin palabras. Cuando tú llevas dentro al bebé, estás acostumbrada a que esté contigo día y noche. Sin embargo, ahora lo que va a pasar es que alguien te va a dar un bebé de repente. No me puedo ni imaginar qué voy a sentir llegado ese momento. Lo que sé es que vamos a tener un bebé y que todo saldrá bien. Pero no me quito de la cabeza que Hedda tendrá que separarse de él. Está claro que hay vínculos hormonales y otros físicos
que son insustituibles. No, creo que no sentiré ese vínculo con el bebé cuando dé a luz, porque estamos conectados de diferente manera. No estoy pensando en llevarlo a la guardería ni en cómo será mi vida con él, sino en tener un bebé, recuperar las horas de sueño, entregar el bebé a Sara y Jason, visitarle y darle cariño, en ser una tía para él, no una madre. Creo que a todas las madres intencionales les invade una pena al preguntarse por qué ellas no han podido quedarse embarazadas a pesar de intentarlo. Yo diría que la mayoría de las mujeres sueña con ser madre y por algo jugamos a los 7 años con bebés de juguete. Hay un deseo de convertirse en madre, un deseo de dar a luz. Y la experiencia de la infertilidad viene a alterar ese deseo. Esas mujeres no sienten pena por no vivir la experiencia del parto, sino por saber durante mucho tiempo que nunca la vivirán, por tener que asimilar e integrar esa pérdida en su vida y por dar un hogar a un bebé que ha llegado por otros medios. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así, sigue haciendo fuerza. Muy bien, bien, muy bien. Estira las piernas. Eso, descansa. Ahora empuja fuerte, vamos. Enhorabuena. ¿Tan grande es? Has estado fantástica. Ahora te la entrego. ¿Cuánto ha pesado? Vamos a pesarla. Me gustaría ser madre subrogada 3 o 4 veces. Depende de mi cuerpo. Mientras pueda, ¿por qué no seguir? Él está preocupado por si tengo depresión posparto, pero adora a Sara y a Jason. Le apasiona lo que estamos haciendo y contar a la gente que estoy embarazada y que no es suyo. Ha puesto un tope a las veces que puedo ser madre subrogada. 8 le parecen muchas. ¿8? Sí, me ha dicho que puedo tener 8, ninguno más. Porque eso serían 10 embarazos, y ya son muchos. Creo que no llegaré a tantos. En Canadá, las leyes recogen que no puedes pagar a una madre subrogada, es decir, que no puedes alquilar de manera comercial. Puedes compensar lo que se llama una subrogación altruista por los gastos derivados, pero no pagar un salario a la gestante. Los contribuyentes canadienses han pagado más de 40 millones de dólares por esta legislación. Es irrisorio. Irrisorio. Se crearía la ley de reproducción asistida humana y un organismo que la regularía. Pero allí no trabaja nadie. Nadie nos orienta. Se suponía que nos darían una lista de qué gastos son reembolsables, pero no ha sido así. Los llamo continuamente, no los dejo en paz y les digo, haced vuestro trabajo, haced vuestro trabajo. Creo que moralmente se están equivocando, porque creo que los canadienses que desean acatar la ley deberían disfrutar de esa opción y solo podrán hacerlo sabiendo qué estipula la ley. Pero el Ministerio de Salud se niega a escribir las normas. Es curioso que nuestras leyes permitan que los organismos cobren, que los abogados cobren por intentar interpretar qué dice en realidad la ley de reproducción asistida. Que los laboratorios cobren, que cobre todo el mundo, menos la persona subrogada o los donantes de óvulos y espermatozoides, que son los más implicados. Es muy raro. En la actualidad, nuestras leyes dicen que la subrogación comercial fomentaría el mercantilismo y la explotación, pero yo creo que disuadiría la explotación.
Ahora se espera que las mujeres se embarquen en esto de manera puramente altruista. Pero es un trabajo. Por eso, cuando hacemos algo que nos cuesta, decimos, ha sido un parto. Estamos en el retiro anual de madres subrogadas, donde fomentamos que las gestantes se conozcan y disfruten de la compañía y de buena comida. También acuden profesionales, abogados, enfermeras expertas en infertilidad y trabajadores sociales. Yo acudí a Surrogacy en Canadá Online a principios de año. Me pusieron en contacto con una pareja maravillosa. Procedimos a la transferencia y a las 6 semanas tuve un aborto. Nos hemos tomado un tiempo de descanso y repetiremos en 3 semanas. Así que estoy de nuevo en el proceso de la transferencia. Yo di a luz a mi bebé subrogado en julio. Fue niño. Ahora estoy en el proceso de intentar darle un hermanito, probablemente a principios de la primavera que viene. Espero que pueda tener un hermano o hermana. Yo tuve a mi bebé subrogado en febrero. Fue niña. Y ahora estoy embarazada de 10 semanas del bebé de otra pareja. Cuando cuentas que vas a ser madre subrogada, empieza una batería de preguntas y respuestas. ¿En qué consiste? ¿Cuánto me alegro? ¿Cómo te sientes? Tienes que responder al menos a unas 20 preguntas. Creo que todavía es algo muy desconocido, que falta información. Y además, está muy estigmatizado. Alrededor del concepto de gestación subrogada hay mucha negatividad y poca positividad. Si te lo estoy contando, lo último que quiero son tus 20 preguntas. Si te sientes mal y tienes náuseas, nadie te compadece. Te dicen, tú lo has querido, como tú te lo has buscado. Pero si el niño fuera mío, todos me apoyarían. ¿Dónde está la diferencia? Ninguna mujer debería quedarse embarazada de un bebé ajeno si no es altruistamente. No, yo no digo eso. Y de hecho creo que por muy buena relación que tengas con los padres intencionales, no hay nada más degradante que presentarles facturas de lo que has comprado en el súper o si has tenido que comprarte unos cojines. Tenía un antojo de arándanos. Toma el ticket. O necesitas un sujetador nuevo. Como dices, si confías en nosotros para que llevemos a tu hijo dentro, confía cuando te decimos que no nos interesa tu dinero. Se debería permitir que las madres subrogadas recibieran un salario. Ellas no pedirán el salario porque es un tema incómodo. Quieren llevar dentro el bebé en nombre de otra persona, pero quieren estabilidad para ellas y su familia. Resulta muy raro que digan, quiero ayudarte a que tengas un hijo, pero también quiero que me pagues. Son cuestiones independientes. Se produce una incongruencia cuando existe una ley que no se está aplicando porque hay una flagrante desconexión entre las leyes y la sociedad a la que se supone que se aplican esas leyes. Si una sociedad cree que una ley se ha quedado anticuada, entonces esta debería desaparecer. Resulta irónico que los canadienses puedan salir de Canadá y hacer exactamente lo que se les impide hacer en Canadá y luego regresar con el bebé y festejarlo. Si lo hicieran en Canadá y se aplicara la ley, estarían cometiendo un delito. Ha llegado a los tribunales el caso de una persona que tenía una agencia que organizaba gestaciones subrogadas. El caso lo empezó la policía de Canadá por un chivatazo del FBI. Es decir, que el Ministerio de Salud de Canadá, el gobierno federal, no intervino. Mantenía contacto con una abogada en Estados Unidos, que resulta que participaba en una red ucraniana de venta de bebés. Yo no sabía nada. La cuestión es que se produjeron varios casos de subrogaciones fallidas, es decir, que los progenitores desaparecían y las mujeres se quedaban solas, vulnerables y embarazadas, y con un bebé sin futuro hogar. Remití a esos clientes a la abogada. Al parecer era obligatorio que ese tipo de bufetes en Estados Unidos pagara una tarifa base por caso. Acepté pagarla de buena fe porque me lo podía permitir y porque no tenía nada que esconder. Sabía que mi relación con esa abogada era algo turbia, pero nunca me imaginé que un día la policía de Canadá llamaría a la puerta, armada, y pondría punto final a todo.
No pude comunicarme con mis clientes. No pude comunicarme con los periodistas que cubrían la noticia. No pude decir nada. Y eso me carcomía, porque yo quería defenderme. Quería hablar con la policía. Contar que aquello era un error, que yo era inocente. Cuando expidieron la orden judicial, se hablaba de venta de bebés, pagos a madres subrogadas, pagos a donantes de óvulos, fraude. Me investigaron por 27 delitos penales. De ellos, 26 me daban igual. Pero cuando dijeron fraude, pensé en que yo soy lo único que tengo. Nunca he tenido nada que no sea yo, mi nombre. Aquello me hundió. Me senté en la oficina y pensé que mi teléfono no volvería a sonar. ¿Quién me va a llamar? ¿Quién querría trabajar conmigo después de los artículos publicados en la prensa nacional? Pero sí sonó y volvió a sonar, y otra vez. El caso es que la prensa decía cosas muy duras. Pero también que tenía un negocio de gestación subrogada, y la gente no sabía que aquello existía en Canadá. Siempre había deseado tener hijos, pero nunca había encontrado a mi alma gemela. Estaba demasiado absorta en mi carrera como abogada penalista y no me arrepentía de ello. Y cuando llegó el momento de fundar una familia con Chris, me costó mucho aceptar que no podría ser madre biológica. Me costó aceptarlo con el corazón, no con la cabeza. Nuestro abogado nos sugirió que buscáramos una madre subrogada en una página de anuncios clasificados. Lo hicimos y obtuvimos respuesta, así que creímos que ya estaba todo hecho. La mujer pasó las pruebas médicas y psicológicas. Nos conocimos y nos pareció maravillosa. Fijamos fecha para la transferencia, para la in vitro, y se quedó embarazada a la primera. No nos lo podíamos creer. Nos llamaron de la clínica, nos dijeron que los primeros análisis de sangre eran muy buenos y que al día siguiente realizarían otros, pero ya no pudo ser. La mujer desapareció. Finalmente la localizaron y le hicieron otro análisis de sangre. Dejó de llamarme y de comunicarse conmigo. Todo cambió en cuanto se quedó en estado. A día de hoy aún no sé por qué. Mintió sobre muchas cuestiones. Desde aquel momento vivimos una pesadilla. Llegó un momento, más o menos en la semana 18, que la situación con ella se tensó tanto que contratamos a un investigador para que descubriera dónde vivían ella y su marido. También había mentido sobre eso. No estaba pagando el alquiler y la habían desahuciado. Pero no quería dinero. No había desaparecido por dinero. De hecho, nunca lo pidió. La última semana, cuando el bebé dejó de crecer y el médico le pidió que guardara reposo, yo fui a hacer la compra por ella. Cuando regresé a su casa y abrí las alacenas para guardar la compra, vi que no tenía comida. En el frigorífico tenía un tarro de crema de cacahuete y en el armario unas barritas energéticas. Nada más. Lo estábamos pasando muy mal con aquella mujer que llevaba dentro a nuestro bebé. Parecía que le daba igual cómo nos sintiéramos, y yo no paraba de pensar en la salud de nuestro hijo. Aquello trajo mucha tensión a nuestro matrimonio y a nuestras vidas, e hizo que nos derrumbáramos. Pasaron los días y la doctora decidió que lo mejor era poner una fecha para provocar el parto, porque saldría de cuentas justo antes de Navidad y la madre tenía ya 4 hijos, por lo que esas fechas ya iban a ser complicadas para ella. Pero la doctora lo hacía principalmente porque si salía de cuentas un día que ella no estuviera de guardia, quizá la madre subrogada no nos comunicara que se había puesto de parto. Así que elegimos el último día de su guardia para que diera a luz. Es decir, el 7 de diciembre de 2008. Esto me pasa siempre. La tuvimos en nuestros brazos pocos segundos después de que naciera. Y entonces olvidas todo el dolor,
Aún me emociono, pero he olvidado el dolor y la rabia. Esos sentimientos se esfumaron en cuanto rompió aguas. Fue muy emotivo. En total, conseguir que ETA llegara, con las inseminaciones y la in vitro, costó casi $100,000 y el tiempo que no cobré mi salario. Una de las razones que explica el gran desarrollo del mercado internacional de la gestación subrogada fue que el coste de esta práctica empezó a subir en Estados Unidos. Por esa razón, algunas parejas decidieron viajar a México y otras a la India en busca de una alternativa más asequible y también a otros países como Tailandia. Por aquel entonces, había una especie de globalización de capital, es decir, regímenes comerciales en países muy distintos y algunos, especialmente la India, estaban muy abiertos a desarrollar la gestación subrogada. La gestación subrogada empieza en la India como la manera de que una mujer tenga los hijos de su hija o hijo. La idea de que una mujer pueda ser la portadora de los hijos de sus hijos resulta tan imaginativa e interesante, desde el punto de vista ético, que de repente se multiplicaron las posibilidades. Tecnológicamente es muy sencillo, pero desencadenó la aparición de otro tipo de servicios. El mercado indio de la gestación subrogada tiene algo más de 10 años de vida, pero hasta los últimos 2 años no ha calado en el imaginario público. Su presencia en los medios es cada vez mayor, algo que no ha pasado desapercibido para el gobierno. La India está llamada a redactar una ley integral que ayude a controlar esta industria. Se calcula que la industria de la gestación subrogada en la India mueve $400 millones al año, lo que la convierte en un gran negocio. Precisamente por eso sorprende que ahora se esté redactando una legislación, si bien en el fondo el objetivo es frenar un uso indiscriminado de esta práctica y promover un afán anticolonialista, ya que parecía que Occidente había pasado a utilizar la India como el útero del mundo. Uno de los aspectos criticables del modelo clásico de gestación subrogada en la India es que la obligación de prestar cuidados a estas mujeres termina en el momento del parto. En ese instante concluye el apoyo económico, alimenticio y social. Desconocemos si hay depresión posparto o hemorragia posparto. Si esos cuidados médicos occidentales de calidad finalizan en ese momento, contribuimos a empeorar la vida de esas mujeres, al menos a corto plazo. Sentarse y criticar los nuevos procedimientos es muy fácil, pero yo solo tendría en cuenta esas críticas si quienes las vierten vivieran de cerca la realidad de la pareja infértil y de la madre subrogada. Si dan un paso adelante, si ayudan a la pareja infértil a tener un bebé o a la madre subrogada a hacer realidad su sueño a través de una cantidad de dinero, entonces tienen derecho a criticar y yo escucharía las críticas. Si no, no tienen derecho a criticar este procedimiento. Opino que acudir a países tercermundistas sí es una explotación. En la India, por ejemplo, las madres subrogadas que participan en este procedimiento permanecen en reposo, en una sala de la casa, como si estuvieran en arresto domiciliario. Me parece deleznable. Obviamente, a ellas ese dinero les cambia la vida. Pero eso no está bien. Creo que la mayoría de los países está cerrando esa puerta para que esto deje de repetirse. Pero el punto de inflexión llegó con el caso de Gami en Tailandia. Se trata del caso de una mujer joven de un estrato social bajo que ya tenía 2 hijos propios. Estableció contacto con una pareja australiana y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó con síndrome de Down. La pareja australiana se negó a llevarse a ese gemelo, pero sí se llevó al que no tenía síndrome de Down.
La cuestión de los bebés apátridas, de los bebés desprovistos del reconocimiento de la paternidad legal, es un problema global. Nos ocupamos del primer caso de gestación subrogada internacional de una pareja del Reino Unido que viajó a Ucrania para una gestación subrogada. La legislación del país trató a nuestros clientes como los progenitores legales, pero la británica reconocía que la madre subrogada y su marido eran los progenitores. Es decir, no estaba claro quiénes eran los progenitores y cuál era el hogar de los bebés. Es importante analizar qué constituye delito en países como Canadá en comparación con otros países del mundo. Lo que estamos haciendo es subcontratar el trabajo y pasar la responsabilidad a mujeres que creo que están siendo explotadas. Porque son muy vulnerables, apenas tienen estudios u otro medio de vida. Creo que si pagáramos a las mujeres canadienses que tienen más estudios y otras oportunidades, que no son miembros vulnerables de nuestra sociedad, si las pagáramos por hacer ese trabajo, dejaríamos de subcontratarlo a una población que sí es muy vulnerable. Cuando hablamos de turismo reproductivo, tenemos en cuenta ambas direcciones. Muchos canadienses salen al extranjero y, por otro lado, una gran cantidad de personas de otros países viajan a Canadá. Viajan porque ha llegado a sus oídos que aquí el ambiente es bueno y que este procedimiento reproductivo es menos costoso que en otros países. Canadá recibe a muchos progenitores intencionales de otros países. Vienen en busca de las mujeres canadienses que les salen gratis, y eso no me gusta. Su otra opción es viajar a Estados Unidos, donde las gestantes reciben una media de $36,000, pero aquí son gratis, como el sistema sanitario. Mejor imposible. Los padres intencionales no pagan a los hospitales por ese servicio, lo hacen los contribuyentes. Mientras, a las parejas canadienses empieza a costarles encontrar madres subrogadas porque se van con las parejas internacionales con mejor posición económica. Puede que les den más incentivos que una pareja canadiense, más frenadas por la ley. Me llamo Philip. Y él también. Nuestra madre subrogada se llama Elise y nos hace mucha ilusión que se haya embarcado en nuestra aventura. Un día en Facebook vi un anuncio de gestación subrogada. Pensé, ¿por qué no? Envié un mensaje a Angie y ahí empezó todo. Da miedo tomar la decisión porque, aunque al principio te parece buena idea, luego piensas que estás entregando tu vida, tu cuerpo, y que también afecta a tus hijos y a tu pareja. Vas a darlo todo por ese bebé y al final no volverás con él a casa. Es un gran compromiso y me lo pensé mucho. Creo que Elise no siente tanto apego porque los óvulos no los ha portado ella. Era mi sueño. Conforme te haces mayor, empiezas a descartar la idea, porque para los gays se supone que es imposible. Y entonces descubres la solución de las madres subrogadas y dices, anda, hay una posibilidad. Nunca lo habría hecho yo solo. Ha sido un sueño hecho realidad. La primera vez que hablé con los Phil, creo que fue a través de FaceTime, y hubo química. La conversación fue divertida, porque Phil Malo no habla muy bien inglés, y a veces decía cosas graciosas, pero él también se reía. No le daba ninguna vergüenza. Él seguía hablando. Phil Robert es más conservador, diría yo. Es el mayor de los dos. Así que igual es porque es más maduro. No lo sé. Sin duda tiene mucha personalidad. Nos pusimos en contacto con la agencia y solicitamos información. La agencia nos presentó a Elise, nuestra madre subrogada. Nos la presentaron por Skype. Tuvimos la suerte de conocer a muchas madres subrogadas por Skype y optamos por Elise. Sí, creo que entre nosotros hubo algo más que química. Recuerdo la primera vez que nos vimos. Fue un momento revelador. Conectamos a las mil maravillas.
La primera transferencia no cuajó. Los óvulos no eran muy resistentes y al final solo quedó uno. Esta vez teníamos 5 óvulos y me transfirieron 2. El doctor Librak tenía mucha fe. Dijo que estaban muy sanos, muy vivos y muy dispuestos. Ansiosos de útero, fueron sus palabras. Me los implantaron, que es un proceso muy interesante. Dos de ellos prosperaron, pero por desgracia, 6 semanas más tarde perdí uno. El otro sigue adelante y ya estoy de 5 meses. Vivimos días muy tensos. Fue muy duro para nosotros. Y además, está la cuestión del dinero. Es un tema en el que no quieres pensar cuando te planteas tener un bebé. Pero en nuestro caso, es un tema inevitable. Porque al final, es una cantidad muy grande. Perdimos el primer embrión y hubo que empezar de cero. Si pierdes el bebé, si no sale adelante, tienes que despedirte de tu sueño y lo harás siendo 80.000 o 100.000 euros más pobre. Y eso añade mucha tensión. Una amiga nos dijo, bueno, es que esto funciona así, el embarazo es así. Y nosotros le dijimos, sí, pero la fertilización in vitro es otro cantar, porque acudes muchas veces a la clínica antes de que te implanten los embriones y un par de días después te hacen un análisis de sangre para comprobar tus niveles de hormonas y más adelante otro y ultrasonidos. Nosotros estamos en la semana 18 y hemos hecho ya 6 ultrasonidos. Pero entonces se produce una hemorragia y te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Nos habría gustado agarrar a Elise de la mano en el hospital, pero está a unas 8 horas de viaje. Pero no, solo pudimos esperar y mirar el teléfono, rezando para que llegaran buenas noticias. Nos llamó y nos dijo que estaba muy nerviosa, que estaba en urgencias. Dijo, estoy sangrando. ¿Y estaba sola? Estaba sola. Yo estaba en Montreal y con ganas de ayudarla, pero era imposible. Entré en la sala y saqué inmediatamente mi palo selfie para hacer un FaceTime con los Phil. El doctor Librak se portó de maravilla. Le encanta dirigir los ultrasonidos e informarte del proceso. Los Phil lo estaban viendo todo y escucharon el análisis del ultrasonido. Hola, me alegro de veros, chicos. Hoy es un gran día porque vamos a ver qué está pasando. Como sabéis, hemos implantado 2 embriones preciosos y ahora veremos si uno de los 2 ha prosperado, si hay latido y si todo va bien. Queremos que el bebé sea más listo que los padres, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahora vamos a intentar escuchar los latidos con el Doppler. Vamos a por ello. Estamos retransmitiendo desde Montreal. Si os fijáis bien, veréis un latido. ¿Veis el latido? Sí, señor. Es increíble. Se escucha perfectamente el latido. ¿Y veis ese circulito? A eso se le llama saco vitelino. Crea las células de la sangre del bebé y más adelante se convierte en la médula. El embrión tiene un aspecto perfecto. Ahora lo estamos midiendo. Y tiene el tamaño deseado. Sí, tiene el tamaño perfecto. Nos hizo muchísima ilusión. Fue la primera vez que lo sentimos como algo real. En ese momento nos dimos cuenta de que de verdad nuestro bebé estaba en camino. Fue un momento único. Nos encantó ver a aquella cosita moviéndose. Cuesta explicarlo. Los Phil estaban que no se lo creían, felices. Pero nos daba pena que no pudieran estar allí. Quedamos en volver a vernos. Creo que era la segunda vez.
Alquilaron un apartamento. Me preguntaron cuál era mi comida favorita. Y les dije que la carne roja. Me encanta. Me enseñaron una forma muy interesante de preparar filete con espárragos. Fueron a comprar comida. Estuvieron una hora cocinando. Incluso prepararon un postre casero. Son increíbles. Pasamos unos momentos muy especiales. Hablamos con ellas, nos contamos cómo éramos cada uno. Todo muy agradable. Nos gusta mucho verle la barriguita cuando nos envía una foto. Y nos hace mucha ilusión verla antes de acostarnos. Pero al día siguiente te despiertas y vuelves a tu vida cotidiana. Ya no piensas en la barriguita ni en nada. No es lo mismo que vivir un embarazo día a día durante 9 meses. Pasamos una velada muy divertida y estrechamos lazos. Ahora el hecho de que lleve su bebé me parece más real. Intento no pensar demasiado a largo plazo. Ahora mismo estamos en la semana 18. Aún estamos empezando a visualizarlo. Nos decimos, es verdad, ya está en camino. Pero las últimas 17 semanas han sido una montaña rusa. Hemos aprendido a vivir solo el día a día, sin pensar demasiado a largo plazo. Feministas y especialistas en ética divagan acerca de la relación entre la gestación subrogada y la prostitución. El debate tiene mimbres similares. Por un lado están las mujeres que hacen el trabajo, muchas de las cuales dicen, lo he elegido yo, me gusta, lo hacemos de buena voluntad. No es que no tengamos otra salida. Y por el otro están aquellos a los que les parece degradante, denigrante, que atenta contra la dignidad humana o contra los valores sociales. Creo que la gestación subrogada con dinero de por medio convierte todo el proceso en una transacción comercial. Prácticamente es una cosificación. Convierte al bebé en una mera cosa. Es como si quisieras un bolso de Chanel y un bebé, y estoy dispuesta a pagar por ambos. Creo que es un craso error. Pero también creo que es un error enraizado en los valores sociales, en esos valores en los que se fundamenta la sociedad canadiense. Me descoloca oír hablar de los valores sociales, porque en general se piensa que de la misma manera que vender sexo arruina el concepto de intimidad para muchas personas, vender una gestación arruina el significado de maternidad para muchas otras. Es como si al asignar un precio a esos bienes, estos perdieran su valor moral. La infertilidad en sí es terrible, y yo diría que es incluso una discapacidad encubierta. Cada vez que digo esto, la gente que no tiene problemas de infertilidad me mira fijamente como si fuera una ignorante y una maleducada que no tiene ni idea de qué se puede catalogar como problema. Pero cuando una de cada 6 parejas de este país tiene problemas de infertilidad, estamos hablando de un problema grave. La gente quiere muchas cosas que no puede tener. Y a veces un hijo es eso que una pareja quiere, pero no puede tener. Uno no tiene derecho a tener un hijo. Nadie lo tiene. Y me preocupa el lenguaje y la retórica de la reproducción, porque escuchamos a mucha gente hablar de sus derechos. Tengo derecho a... No, te lo estás apropiando. ¿Quién te lo ha concedido? ¿De dónde te viene? No tienes ese derecho. A lo largo de los años me he topado con cientos de opositores de organizaciones provida que afirman que estoy jugando con la vida y que si no me ha tocado tener hijos, que lo acepte. Pero con la tecnología actual, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué? Entonces les pregunto, ¿cuántos hijos tiene usted? Todo empezó con un mensaje de móvil de Leslie en el que decía, Elise ha roto aguas. Me despierto, me levanto y noto una pequeña pérdida. Miro a mi pareja y le digo, he roto aguas. Ella pega un brinco y dice, ¿qué va? Y de repente vimos un charco enorme.
Y yo, Phil, despierta, despierta, tenemos que irnos. Se levanta y unos 20 o 30 minutos después, ya estábamos montados en el coche de camino a Woodstock. Y entonces llegamos al hospital y todo se tranquilizó un poco. Estuve 6 horas en reposo, pero las contracciones no llegaban, así que me lo provocaron. Adiós al parto natural deseado. Íbamos tranquilos en el coche, pensando que llegaríamos a tiempo, porque nos íbamos escribiendo con Leslie, que nos decía que Elise aún no tenía contracciones. Llegamos muy contentos al hospital porque Liz nos dijo que había tenido una contracción muy pequeña y yo pensé, madre mía, vamos a llegar a tiempo al parto. Estaba muy feliz. ¿Cómo no salga? Más, más, más. Yo estaba asustado porque aquello se estaba demorando. Pensé, ¿esto es normal? No sabía. Le hice muchas preguntas a la enfermera que me dijo, todo va bien. Elise me dijo que durante el parto yo le apreté la mano más fuerte que ella a mí. Creo que estaba muerto de miedo. Sí, estaba muy nervioso. Según los médicos, el parto fue muy rápido y bastante fácil. Fue muy emotivo para mí y para Phil. ¡Madre mía! ¿Ya está aquí? ¡Madre mía! Todo pasó muy rápido. Tengo la impresión de que no duró ni 10 minutos. Bueno, pues aquí está. Vaya con la niña. Oh, mira. ¿Qué es lo que quieres? Ver sus caras fue algo verdaderamente único. Hizo que todo hubiera valido la pena. Los miedos, los dolores que había tenido al notar que crecía dentro de mí, las náuseas matutinas. Al final, ver sus caras, al verlos llorar y reaccionar, todo adquiere sentido. Yo fui la primera que tuvo en sus brazos a la peque y fue muy especial. Bien hecho. Muy bien. Se la pasé a uno de los padres que se puso a llorar. Luego yo, luego Leslie, luego el otro padre. No habrá niño más querido en este mundo, porque no viene sin buscarlo. En plan, sorpresa, estamos embarazados. Han invertido tiempo, dinero, esfuerzo, paciencia, sudor, sangre y lágrimas en traerla al mundo. Esta pequeña lo será absolutamente todo para ellos. De hecho, ya lo es. Esos padres son las dos personas más felices del mundo. Era un sueño. Y se ha hecho realidad. La primera vez que la tuve en brazos, me puse a llorar. Fue un momento muy, muy emotivo. Sí, no hay palabras para describir lo que sentí. La quiero con toda mi alma. Es un amor. Es perfecta. Pero no, me alegro de no tener que volver a casa con un bebé. Aún estoy intentando asimilar lo que he hecho y que todo ha pasado. Porque sí, también es triste, ya ha pasado. Ahora tengo muchas ganas de que me vayan enviando fotos y vídeos de ver cómo crece y cuánto cambia. ¡Qué ilusión! Espero que quiera conocerme. Perdón. Aún tengo muchas hormonas. Espero que quiera saber quién soy y cómo ha llegado a este mundo.
Espero poder formar parte de su vida. Obviamente no soy su madre y no quiero adoptar ese papel, pero me gustaría ver cómo crece y en qué persona se convierte. Me da mucha pena no poder volver a abrazarla. ¿Me permitís que la abrace un ratito más? Claro. ¿En serio? Sí. Muy bien. Chicos, muchas gracias por haberme elegido a mí. Gracias por haberme permitido formar parte de esto. Y gracias por dejarme ser la primera persona en abrazarla en este mundo. Es increíble. Estoy muy agradecido por toda esta aventura. Y me gustaría dar un millón de gracias a Elise. Porque gracias a ella nos ha cambiado la vida. Es increíble. No tengo palabras. No cambiaría nada. No me arrepiento de nada. Es lo más maravilloso que he hecho. Y no mucha gente puede decir que ha hecho lo que he hecho yo. Puedo decir que he creado una familia, que he transmitido esperanza y amor. Eso es lo más importante. Les he dado una familia. Sienten un amor incondicional.